Y ahora comemos. Y este es arugas, tipo de arugas se llama aonori. Every sunset there she goes, hopping round her tiny toes. Sunset hopper love, she just loves love. Hola, hola, ¿cómo están todos? Soy Sunset Hopper, soy de Japón y ahorita estoy aquí en Nuevo Lugar, Hiroshima, Japón. Hiroshima es un poquito lejos de mi casa. Yo viajé como 3 horas con muchas tren y sí, ahora llegamos. En Japón, el más popular turístico lugar para visitar para los extranjeros es Tokio y posiblemente nivel segundo, es Hiroshima aquí. ¿Por qué Hiroshima es tan turístico, tan popular para los extranjeros para visitar? Eso porque Hiroshima tiene muchas cosas super japonesas, super exóticos. Yo estoy en Hiroshima ahora porque yo quiero que demostrar a ustedes más lugares, no solamente Osaka y Tokio. Hiroshima es actualmente posiblemente más popular que Osaka. Cuando era de bebé, yo estaba viviendo en Hiroshima porque trabajo de mi papá. Yo no recuerdo nada porque yo estaba niña, un bebé, pero mi mamá se recuerda, ¿sí? Entonces yo le pregunté a ella las recomendaciones que yo puedo demostrar a ustedes y mi mami me da recomendación. Así que me voy a hacer mejor guía para ustedes para los lugares en Hiroshima. Y ahora comemos una comida el más auténtico en esta ciudad, el más exótico en Japón. ¡Tarán! Llegamos a Okonomimura. Este lugar es bastante popular porque todos los restaurantes aquí se venden solo okonomiyaki. Okonomiyaki es una comida super deliciosa y super popular aquí. Ya ustedes van a ver. Este restaurante se vende okonomiyaki y también aquí. Y ya vamos a ver más okonomiyaki. Aquí está 3 niveles. Nivel 2, 3 y 4. Y todos los restaurantes aquí se venden solo okonomiyaki. Aquí está la letra japonesa, se dice que okonomiyaki, nombre de la comida. Y ahora ya vamos a entrar. Aquí está, ellos están comiendo los okonomiyaki, ¿sí? Y aquí están más restaurantes, ¿sí? Y yo pienso, más gente, más popular, más delicioso. Entonces, por ejemplo, aquí en este restaurante tal vez sepa delicioso, mira. Hay mucha competición aquí porque hay muchos restaurantes que venden exacto mismo cosa, mira. No muy popular. Sí, estoy diciendo solo porque ellos no van a entender español, ¿sí? No muy popular. Muy popular, sí, eso. Mira, este es okonomiyaki. Sí, este es nivel segundo y ahora ya vámonos a nivel 3. ¡Tarán! Aquí está nivel 3. Sí, yo pienso que más tranquilito en este nivel de verdad. ¡Oh! ¡Qué montón de los personas famosas están visitando! ¿Ya? Ahora me voy a demostrar a ustedes qué es okonomiyaki. Okonomiyaki es esta comida. Sí, yo sé que ustedes no podemos imaginar qué es esto ahorita en este momento, pero ya vamos a ver porque me voy a probar esto. Ya hay inglés también porque los extranjeros vean visitar aquí también. Este es okonomiyaki, qué rico. Ya vamos a ver. Yo me siento que nivel 2 era más popular. Qué montón de okonomiyaki ahí está. ¿No? Qué popular este, pero hay muchos de estos, pero no hay gente. Solo yo tengo que decir a ustedes, estoy diciendo todas las cosas ahorita en cámara, pero no van a ofender a ellos porque no van a entender español. Español es un idioma, no es nada popular en Japón. Entonces podemos, ustedes y yo podemos hacer una conversación secreta. Ya me voy a nivel 4, ¿sí? Llegamos ya. Okay. Hay más.
Es muy difícil para encontrar un restaurante para comer, porque mira como todos los restaurantes casi lo igual mismo para mí. Yo pienso que me voy a escoger un restaurante, mira como popular, pero como no muy popular, porque me voy a grabar comiendo, si hay mucha gente así, me da pena para siguiendo hablar en la cámara, ¿sí? Entonces, este lugar... Actualmente está bien. Este es demasiado popular, entonces pues no, porque me da pena para grabar sola. Todos los restaurantes siempre tienen autografía, mira, esta autografía. Y aquí también, ellos tienen autografía. Y ellos también tienen autografía. Me voy abajo. Ah, eso es muy difícil, pero no importa. Yo quiero comer mejor economía aquí. Sí, entonces me voy a irme. Este restaurante es bastante popular y mucha gente. Aquí me voy a sentar. Él me da un menú inglés también porque estoy grabando en otro idioma. ¿Sí? Me voy a usar japonés, ¿va? Todos se llama okonomiyaki, ¿sí? ¿Qué es diferencia? Diferencia es en ingredientes en dentro. Este es ingredientes de verduras y este es carne extra. Y este es mochi y ramen. Este, mira, super delicioso. Me voy a hacer esto, soba mochi cheese. Esto, una ramen, carne, huevo y mochi y queso. Soba mochi cheese. Ellos siempre nos dan agua de churro con hielo para gratis. Así está como cocinar okonomiyaki en Japón. Mira, primero ellos se van a poner un poquito de ramen aquí y luego un poquito de vegetales, pollo y mucho consomé y cebolla verde. Y luego encima del ramen ellos se van a poner estos. Este para ordeno de mariscos, ¿sí? Aquí está los okonomiyaki, ya está lista, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está huevo también. Y ahorita en este momento no es huevo crudo. Este es un cerdo, no se preocupes, ellos van cocinando. Este es gruesa. Y luego se va a caer. Ya yo pienso que este es mío. Este. ¿Sí? Este es posiblemente mi ramen. Y este es mi, posiblemente es mi mochi. Mochi es una comida auténtica en Japón. Es un tipo de arrocito. Y ahorita ellos están poniendo los vegetales, mixto de vegetales y ramen encima del huevo. A mí me gusta la manera que ellos como se hace porque son muy eficientes. Ellos están poniendo la salsa ahorita y mira, todo el mundo está esperando para la comidita. Ellos están poniendo el queso. ¿Qué manera para hacer el queso super auténtico? Y más cebolla verde. Cuando ellos, ustedes van a pensar, es actualmente super saludable. Y este es algas, tipo de algas se llama aonori. Y ellos van a comer de aquí, sí. Mira. Yo pienso que este es mío, tal vez, porque yo llegué tarde, ¿sí? Ellos estaban aquí antes de yo. Mira, el manera ellos están limpiando, es increíble. No podemos lavar esto, entonces ellos estaban limpiando como así. Y aquí está mi comidita, pienso, ¿no? Porque sí, este es como ellos están limpiando. Estoy muy segura que este es mío. Casi la lista mi comidita, así. A mí me gusta cómo ellos van a comer. Mira, ellos están comiendo. ¿Cómo así? Porque aquí está súper caliente. Sí, vamos a comer hasta aquí a nuestro plato.
no va a hacer fría la comida, ¿sí? Ya casi está listo. Está calentísimo. Tengo que cuidar aquí porque pueden quemar. Este es mi salsita. ¡Qué rico esto! Mi quesito, queso, era muy delicioso. Aquí está mi comidita. Sí. Comida okonomiyaki, sabor de queso y mochi. Sirva auténtico de Japón. Qué rico mi comidita. Ahora me voy a cortar esto como un pastel y me voy a poner aquí la pedacita y me voy a empezar comiendo. Y ahora comemos, ¿sí? Me voy a cortar esto. Aquí está. Mira, en dentro de este comidita okonomiyaki, ahí está, qué rico esto, hay ramen en dentro, sí. Tener ramen es una manera especialmente en esta ciudad de Hiroshima, porque otro lugar, por ejemplo, Osaka, no se pone ramen en dentro, sí. Eso es normalmente solamente sin ramen. Como les digo, es como tamales. Tamales en El Salvador, tamales en Honduras, tamales en México. Eso es muy diferente, pero lo mismo cosa. Todo es diferente y todo es muy rico en una diferente manera. Okonomiyaki es como así. Manera para hacer okonomiyaki en Hiroshima es diferente de manera para hacer okonomiyaki en Osaka. Y a mí me gusta esa manera también y también manera de Osaka. Y ahora comemos. Sí, me voy a tener un poquito de pedacito, como les digo, ¿no? Aquí, un poquito. Sí, van a hacer sopa de nami porque este tiene ramen, muchos vegetales, cosas como así, ¿sí? Y este, comemos. Yo pienso que ellos tienen más opción, cuchillo. Ajá. Rico, mira, mucho ramen y vegetables. Ok, me voy a comer una parte, un poquito de pedacito de ramen, parte de ramen, comemos. Riquísimo, súper rico. Me voy a tener más salsa porque me encanta la salsa. Bien. Ahora con más salsa. Este okonomiyaki es súper sabroso. Y no solamente rico, me siento como yo puedo comer muchas cosas con solamente una comidita. Y este mochi es súper sabroso y me encanta queso para todo. Así que necesito queso para esto. Mira, aquí está mucho carne de cerdo.